Nos encontramos en el corazón de la cordillera Cantábrica, un paisaje rodeado de grandes montañas y abruptos desfiladeros, uno de los enclaves paradigmáticos de la belleza del norte peninsular. El Parque Nacional de los Picos de Europa, las montañas que surgiendo de entre las brumas, antaño servían de guía para el difícil navegar de los marinos por las costas del Cantábrico. Este es el espacio protegido más veterano de España y uno de los más antiguos del continente. Un paisaje con paredones verticales grises, elevados pastizales y profundos barrancos. El origen del actual Parque Nacional de los Picos de Europa se encuentra aquí, en la montaña de Covadonga. Después de conocer las experiencias que en materia de parques nacionales estaban realizando en Norteamérica, Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa, atrapado por la belleza y la magia de estas montañas, consiguió convertir una parte de su agreste paisaje en el primer espacio protegido de nuestro país. Corría el año de 1918 y había nacido el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, predecesor del actual espacio protegido y embrión de la red de parques nacionales. Los picos de Europa tienen un remoto origen marino, pues los materiales que componen estas montañas no son otra cosa que sedimentos acumulados en el fondo del mar. De aquellos fangos marinos surgieron las actuales calizas, que posteriores plegamientos de la corteza terrestre elevaron y comprimieron hacia el mar Cantábrico. Los agentes erosivos perfilaron el escenario majestuoso que hoy contemplamos, con inmensos paredones y profundos desfiladeros que se precipitan hacia un océano apenas distante 20 kilómetros del corazón de las montañas. Es este un país de nieblas y agua, cuyas altas cimas se interponen en el camino de los frentes procedentes del mar. Las cargadas nubes se condensan en las laderas y descargan buena parte de su contenido antes de ser barridas por el viento hacia la meseta. Las sucesivas glaciaciones que dominaron nuestro continente durante el Cuaternario dejaron su marca en picos de Europa. Tras la retirada del hielo, surgió un paisaje con una marcada personalidad glaciar. Sin embargo, debido a la naturaleza caliza del parque, una de las manifestaciones más distintivas del glaciarismo, los lagos, es escasa. Solo algunos lagos de origen glaciar han subsistido. Aunque, eso sí, entre ellos figuran, tal vez, los más conocidos del país, el Enol y el Ercina. Para entender los fenómenos geológicos y climáticos que dieron lugar a los actuales picos de Europa, nada mejor que acercarse a las diferentes infraestructuras de uso público existentes en el espacio protegido. En el centro de visitantes de Cangas de Onís, así como en los centros de información e interpretación existentes en diferentes puntos del parque, el visitante podrá encontrar cuanto desee sobre el paisaje, la flora, la fauna o la constitución geológica de picos de Europa. Sin duda, una visita obligada para quienes buscan saber algo más de estas magníficas montañas.
Una visión que se puede completar sobre el terreno con un viaje en el teleférico, que partiendo de Fuente D nos transporta hasta los elevados pastizales de Áliva. Picos de Europa es el origen de los parques españoles. Es sin duda el pionero de la conservación sobre espacios naturales. Es un parque estacional. El visitante, el turista, tiende más a visitarlo cuando las condiciones climatológicas son favorables, en los meses de verano y Semana Santa. La administración piensa que sería deseable que las visitas se desestacionalizaran a favor de los meses de otoño y primavera. Sus paredes y cortados concitan un turismo relacionado con los deportes de montaña. La primavera asciende lentamente por las empinadas laderas del parque. En los bosques y pastizales del piedemonte, surcados por los arroyos del deshielo, el sol primaveral hace despertar a las plantas de su recogimiento. Violetas, aquileñas, lirios, brecinas, genistas, ofrecen el fantástico cromatismo de sus flores. En las altas cimas calizas, sin embargo, la primavera que ya engalana los valles se retrasa. Es un mundo al límite, la morada de las grandes rapaces, el reino de las rocas, el viento y las temperaturas extremas. Pero en este escenario para especialistas también llega inevitablemente el calor de la vida. Es entonces cuando en las pedreras o entre las grietas de los riscos florecen las plantas de las cumbres. Saxífragas, globularias, armerias, siempre vivas, gencianas, no me olvides, resistentes especies capaces de sobrevivir mediante prodigiosas adaptaciones al hielo, el viento y la insolación, para alegrar la tardía primavera altimontana. El exigente ambiente de las más altas cumbres no permite el asentamiento de muchas especies de vertebrados. Sin embargo, las crestas calizas de picos no son un desierto. Algunos reptiles, mamíferos y aves, como estos gorriones alpinos, han sido capaces de colonizar los hostiles neveros, pedregales y prados, en los que la productividad es escasa. En la corta estación favorable, las pequeñas aves montañesas se esfuerzan al máximo para alimentar a sus nidadas. Algunas, como los gorriones alpinos, procuran a sus hambrientos pollos una dieta mixta de invertebrados, brotes y semillas. En tanto que otras, como los acentores alpinos, son básicamente insectívoras, sobre todo durante la época de cría. Si la temporada se presenta favorable, las aves de las cumbres se embarcarán en una segunda nidada, antes de verse forzadas a buscar climas más benignos.